¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper bien. Yo soy Nike, si no me conoces te invito a ver más contenido del canal y si te gusta, por favor regálame tu suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienes que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y es todo. Y si tú ya estás suscrito, pero quieres que YouTube te avise cada que subimos un video nuevo, pues ve y activa la campanita de notificaciones. Y ahora sí, pues vamos a empezar con el video, les cuento un poquito. Hace unos días les comenté que les subiría un tour, un recorrido por una tienda que iba a abrir en el centro de la Ciudad de México y pues ya abrió. En esta tienda vamos a encontrar productos del súper, productos de farmacia, pero si quieren saber más a detalle, pues vamos a ver el video. La tienda de la cual les voy a estar platicando ya tiene nombre, acaba de abrir, de hecho la inauguración oficial todavía no se hace, pero ya pueden ir ustedes y comprar los productos. Esta tienda tiene el nombre de Línea Insaciable Cosméticos, también ya tiene un logotipo, el cual les voy a estar dejando en una imagen para que ustedes el día que vayan al local pues lo ubiquen, porque ya van a poner lonitas con este logotipo y así sea más fácil de que ustedes identifiquen el local y o sea vayan al correcto. Antes de que se me pase mencionarles la dirección, de una vez se las comento, y también recuerden que esos datos se los voy a estar dejando anotados en algún lugar de la pantalla y en la cajita de descripción. Niña Insaciable Cosméticos está ubicada en calle Moneda número 19, en los locales 37, 38 y 39, en el interior de Plaza Comercial Moneda. En la comunidad del canal también les dejé una publicación en donde les dije que si tenían alguna pregunta más específica sobre el local, pues me la dejaran para que yo se las pudiera contestar. Algunas sí me dejaron sus preguntitas, así que vamos a estarlas contestando una por una y súper rápido. La primera es de Avia Acevedo, que me dice que si esta tienda tiene página de Instagram, cuenta de Instagram, y la respuesta es que no, actualmente no tienen Instagram, pero ya están trabajando en esto, ya están construyendo su Instagram para que después nosotros por allá podamos contactar, podamos ver qué productos tienen disponibles. La segunda pregunta, o más bien fue una petición, es de Alejandra Betancourt y nos dice que hagamos un video más en específico, y ya aquí está el video, aquí vamos a ser más específicos, vamos a mostrar los productos y vamos a mencionar los precios que tengamos, porque como les digo, la tienda es nueva y aún no terminan de hacer su inventario, aún no terminan de poner precios. La tercera pregunta es de Reina Yane y nos dice, hola Nay, hola Reina, nos dice que si aceptan pagos con tarjeta y en caso de que sí, si cobran alguna comisión, si requiere un mínimo de compra. Y no, actualmente no están recibiendo tarjetas de crédito, pero también ya están trabajando en eso para poderles aceptar tarjeta de crédito. En cuanto esto suceda, yo de inmediato les voy a informar para que ustedes pues puedan ir a hacer sus compras. La siguiente pregunta es de Juana Hernández y nos dice que si sabemos de alguna tienda donde vendan la marca Milani más económica. Y pues en esta tienda, Juana, vas a poder encontrar varios de los productos de la marca Milani. Obviamente son a precios más accesibles, así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque te muestro los productos que tienen a la venta actualmente de la marca Milani y de otras marcas. Fernanda Cabrera nos dice que sí es original la marca Elf. Y sí, chicas, la marca Elf es original, al igual que el resto de los productos que maneja esta tienda. De hecho, el día de hoy, el dueño de la tienda nos estuvo presentando algunas facturas, nos estuvo presentando sus convenios que tiene con las marcas porque él hace su compra de forma directa. Ninguno de los productos que manejan en esta tienda es clon, o sea que ustedes pueden estar totalmente seguras. Si puedo, les voy a dejar una imagen que tal vez para ustedes no represente gran importancia, pero en cuanto ustedes vayan a la tienda de inmediato se van a dar cuenta que los productos son originales. La siguiente pregunta es de Raquel Zavala y ella nos dice que si los precios de ahí, que ahí tienen, son iguales o más económicos que en un Walmart. Y los precios que manejan ahí, chicas, la gran mayoría son más accesibles que en Walmart. Algunos son muy parecidos, pero la gran mayoría son más bajos. Hay productos que incluso tienen hasta el 50% de descuento. Bueno, no de descuento, sino que su precio es hasta del 50% por abajo de lo que podemos encontrar en páginas en línea o de lo que podemos encontrar en tiendas de autoservicio. La siguiente pregunta es de Roxy Anguiano y nos dice que si podemos pasarle la dirección. Y claro que sí, ya se las dejé al principio del video. Está en el interior de Plaza Comercial Moneda, que es Moneda número 19. Los locales son el 37, 38 y 39. La siguiente pregunta es de Miriam Gil Arana y ella nos dice que si se puede comprar a partir de una pieza o se necesitan comprar varias. Te venden desde una pieza, el precio que les voy a estar mencionando de los productos en el video, en el tour, es desde una pieza. Continuamos con la pregunta de Daniela Díaz y ella nos dice que si hay algún descuento después de cierta cantidad.
Eso lo tienen que checar directamente con la tienda, porque no sabemos a qué cantidad te refieres, Dani, pero chécalo directamente con la tienda. Te voy a dejar los datos, el WhatsApp, en la cajita de descripción para que te pongas en contacto, por favor, con ellos y ya les menciones más o menos qué cantidad te refieres para saber si ellos te hacen o no te hacen un descuento. También contestando a tu pregunta, Dani, ahorita me mencionaron en la tienda que si hacemos compras de 1000 en adelante van a tener un descuento del 5%. Este descuento va a estar vigente a partir del día en que yo subo el video y hasta que finalice el mes de julio. Continuamos con la pregunta de Cintia Ruiz, y ella nos dice que si los productos son originales 100%, y sí, ya les comenté, los productos son totalmente originales. También ya les dije que esta tienda tiene sus facturas, tiene sus convenios que hace directamente con las marcas al momento de comprar sus productos. Paola Lujano nos dice que si hacen envíos o entregas personales en líneas del metro. La respuesta es que sí, si hacen envíos al interior de la República, pero si tus compras es igual o mayor a 2,000 pesos, esto es para que también a ustedes les convenga la compra, porque a veces pagan más de envío que de productos. Ustedes obviamente tienen que cubrir el gasto del envío dependiendo del tamaño de su caja, del volumen, etc. Entregas personales en líneas del metro por el momento no están haciendo, pero les vamos a comentar que ustedes requieren de ese servicio para ver si más adelante se puede implementar y ya lo manejan. Continuamos con la pregunta de Reina Quintana, nos dice: hola, hola Reina, ¿los productos de Elf son originales y venden por una pieza? Sí, los productos, todos los que manejan son originales y sí, manejan desde una pieza, te venden lo que tú les quieras comprar. Continuamos con la pregunta de Sara M. Lowe. Hola Sara, ¿cómo estás? Nos dice que si podemos publicar la dirección de la tienda y cómo llegar. Ya, ya se las dejé al principio y también ya se las contesté en otra preguntita. La siguiente preguntita es de Ale y nos dice que si esta tienda vende Physicians Formula, y la respuesta es que por el momento tienen disponibles algunos productos, ustedes los van a ver en el tour, pero me comentaron que a partir del mes de agosto les van a estar llegando más productos, más variedad y más cantidad, así que hay que estar súper súper pendientes. Yo voy a estar yendo y en cuanto los vea, pues de inmediato se los voy a hacer saber. La siguiente pregunta es de Marisela. Hola Marisela, ¿cómo estás? Y nos pregunta que si los precios son más económicos que en Walmart. Y en mi opinión, sí, chicas, son más económicos todos los productos. Ahorita incluso están las ofertas de Walmart, pero aún así siento que conviene más, porque por ejemplo en las bases de maquillaje en esta tienda cuestan 125 pesos y en Walmart están en 2x259. Entonces, si nada más queremos una base, pues obviamente nos conviene más comprarla en este local. Continúo con la pregunta de Betsaida. Hola, muchísimas gracias por tu comentario, muy bonito. Y ya está el video aquí, está detallado para que lo vean, por favor. La siguiente pregunta es de Jessie y nos dice que qué onda con la caducidad de los productos. La caducidad de la mayoría de los productos cosméticos, chicas, nos indican que una vez que abrimos el producto tienen 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses de caducidad. Entonces estos productos todos están en buen estado. La siguiente pregunta es de Dulce Castillo, nos dice que si reciben tarjeta. Esa preguntita ya se las contesté, no chicas, por el momento no, pero en cuanto la tengan, en cuanto tengan su terminal, yo les aviso. Y también nos pregunta si tienen brochas individuales. Sí, sí hay brochas individuales de la marca Elf. Hay tres de sus líneas, está la básica, una que es negra y también la de lujo, la tienen a la venta. De Milani son precios más económicos, sí, son mucho más económicos. El siguiente comentario es de Brenda Fernanda. Hola Brenda. Y nos dice que la mayoría preguntan si es original o no, y es obvio que ya los viste. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Por qué no le contestas a nadie? Todavía que ven tus videos y las ignoras. Y no, Brenda, no suelo ignorar a nadie. De hecho, a veces me tardo un poquito en contestar los comentarios, pero siempre, siempre los leo, siempre estoy pendiente. Y pues no contestaba los comentarios porque en el post había mencionado que los iba a contestar en el siguiente video o en el video que hiciera de recorrido. Pero muchísimas gracias por tu aportación, te envío un saludote y un beso. Continúo con la pregunta de Beida y nos dice si hacen envíos a toda la República. Ya les había comentado que sí, chicas, a partir de 2,000 pesos. La siguiente también es de Beida, que si tienen tienda en línea, por el momento no, pero ya están trabajando en eso para tener Instagram. La siguiente es de Katy, nos dice Brenda Fernanda, si ves sus videos sabrás que ella dijo que son 100% originales y la gran mayoría de veces contesta. Muchísimas, muchísimas gracias Katy, te envío un besote. La siguiente pregunta es de Miriam Hernández Flores y nos dice: hola chicas, yo fui a la tienda ayer en Plaza Comercial, entré por calle Soledad, súper atenta a la señora de la tienda, muy buenos precios y originales. También tiene la marca Milani. Saludos chicas y gracias Nay por la recomendación, quedé fascinada con los productos. Por cierto, mencioné que llegué ahí por tu video, saludos. Muchísimas, muchísimas gracias Miriam, en verdad te agradezco que nos pongas tu comentario, porque así las demás chicas pues también se dan cuenta de un comentario de una persona
externa de una persona que ya fue. Muchísimas gracias, te envío un abrazote y un beso. La siguiente es de San y nos dice: tus videos son de lo mejor, hermosa, y sí, me gustaría saber sus horarios. Saludos. Muchísimas, muchísimas gracias, San. Y les tengo una buena noticia, esta tienda ya va a estar abierta de lunes a domingo en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que pues ya, podemos ir hasta los domingos a esta tienda. Ahora continúo con la pregunta o comentario de Conchis González, que nos dice: hola Nay, yo pienso que para quitarte de las dudas tienes que ver los productos por ti misma. Yo sé que muchas personas no pueden venir al centro, me parece bien que hagas otro video para despejar dudas. Gracias y saludos. Me parece muy acertada tu opinión y sí, Conchis, por eso estamos contestando estas preguntas, para que todas sus dudas queden despejadas. Muchísimas, muchísimas gracias por tu comentario, un abrazote y un beso. Jessica Herrera: ¿no conoces un local donde vendan Physicians Formula o Color Pop? En este local vas a poder encontrar Physicians Formula. Por el momento tienen algunos productos y más adelante, a partir de agosto, les van a llegar más. Así que hay que estar súper pendientes de esta tienda. Y también, en cuanto tengan sus redes sociales, yo les aviso para que ustedes puedan ir a seguirlos. La siguiente es de Tania Hernández y me dice: hola, gracias por atender nuestras dudas. Me gustaría saber si es de mayoreo. En caso de ser así, ¿cuánto le incrementa por una pieza? No, chicas, los precios que les voy a dejar en el recorrido es a partir de una pieza. No es necesario que compren 3 piezas, 6 piezas como en otras tiendas. No, aquí desde una pieza van a tener el precio que les estoy mencionando en el recorrido. La siguiente es de Ari, que nos dice: Nay, me encantaría un videito con precios y si las compras son por mayoreos, porfis. Y pues ya aquí está el video, chicas. Ya les estoy resolviendo todas sus dudas. Ya les voy a mostrar todos los productos. Muchas gracias, Ari. Maribel Roche nos dice: hola Nay, en esa tienda diferente de la que habías mostrado donde vendían productos NYX, Revlon y L'Oreal, pertenece a la misma familia, por así decirlo, son los mismos propietarios, pero en esta tienda ya incrementaron los productos, ahora metieron otras marcas como por ejemplo Elf, y también productos para el cuerpo como por ejemplo The Body Shop, entre otras. O sea que ya está más completa la tienda. La siguiente es de Beatriz López y nos dice: hola Nay, está súper esta tienda y lo mejor, tiene muy buenos precios. Gracias por compartir, hermosa, saludos. Muchísimas, muchísimas gracias, Betty, por pasar, por dejarme tu comentario, tu aportación. Te envío un abrazote y un beso. Y la última preguntita o el último comentario es de Jessy y le está contestando a Juana. Nos dice: hola Juana Hernández, los productos de Milani los encontrarás en la tienda que menciona la chica del video. Yo ya la visité y tiene todo, de todo un poco. Y los precios en su mayoría son realmente bajos, incluso algunos los encuentras a mitad de precio. Muchísimas, muchísimas gracias, Jessy. Y pues ya tienen otro comentario más de otra personita para que ustedes se den cuenta de qué onda con esta tienda. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personitas que se tomaron la molestia de dejarme sus preguntas. A todas les mando un abrazote y un beso. Espero que esto no se haga muy largo, lo de las preguntas. Traté de irme súper, súper rápido para que no se les haga tedioso. Y pues ahora sí, ya vamos a lo que ustedes quieren ver, que es el recorrido. ¡Vamos! Pues ahora sí vamos a empezar con el recorrido. Voy a tratar de irme rápido, pero este video seguramente va a quedar muy largo, así que por favor váyanse por una botana, por un agua, por algo que se les antoje. Y pues bueno, vamos a empezar con estas máscaras para pestañas. Las que estamos viendo ahorita son de la marca Maybelline. Tienen estas presentaciones, que es la Push Up Drama y también la Push Up Angel. Estas están en 3 por 100 pesos. Ahorita aquí abajo les vamos a mostrar otras presentaciones, que es la Mega Volume, que es esta que tengo por aquí, y también está la Falsies en esta presentación. Estos, recuerden que están en 3 por 100 pesos. Ustedes pueden combinar si quieren una de estas con una de estas y una de estas. Ustedes pueden elegir, no es forzoso que compren las tres presentaciones igual. Además de estas, también hay algunas presentaciones, algunas líneas de la marca L'Oreal, como esta dorada que estamos viendo por aquí, que es la Voluminous, que es esta, la Million Lashes. El empaque está súper bonito y el precio también, como les digo, está muy económico, porque en el súper mínimo estas máscaras para pestañas, cada una cuestan 150 pesos. De la misma marca Maybelline también tienen esta presentación de máscaras para pestañas, esta línea que es la Lash Sensational. Estas tienen un costo de 60 pesos cada una, tienen la presentación negra y también la presentación en Rose Gold. Ahora estamos viendo algunas bases de maquillaje también de la misma marca Maybelline.
y algunos polvos compactos. Por ejemplo, este que es de la línea Fit Me, este es para piel normal. También está su base, por acá la pueden ver. La base tiene un costo de 55 pesos. El polvo me parece que es el mismo costo. Recuerden también, por favor, que cuando vengan o manden mensajito para preguntar, confirmen ese precio, chicas. Aquí ustedes pueden ver, tienen la que es, como les digo, piel normal a seca, y también la que es piel normal a mixta, que es la presentación verde. Por este lado tenemos otra máscara para pestañas. Esta es de la marca L'Oréal. Tiene un costo de 120 pesos y este es un producto 2 en 1. Trae dos cepillos distintos. Otro de los productos que tienen es este corrector de la marca Maybelline, que es el Better Skin. Este la verdad es que es uno de mis favoritos y está a buen precio, cuesta 100 pesos. De la misma línea de Maybelline, Better Skin, también tienen este polvo compacto que tiene un costo de 60 pesos. Ahorita yo nada más veo que tienen disponible este tono, que es el Ivory, pero como les digo, cuando ustedes vengan o manden mensaje, chequen esos datos, tanto precios como tonos. También está este iluminador, que es de la línea Lumi de la marca L'Oréal, tiene un costo de 85 pesos. De la marca Maybelline tienen el de la línea Master, cuesta 85 pesos. También tienen estos bronceadores de la marca L'Oréal en 85 pesos, al igual que los iluminadores. Tienen estos de la marca Revlon, que es de la línea Photo Ready. Estos me parece que son para el cuerpo, son bronceadores pero para el cuerpo. Tienen estas otras bases, que también son de Maybelline, que son las Pure 3D. De la marca Maybelline, de la línea Gigi Hadid, tienen estas paletas que la verdad es que están muy bonitas. Lo malo es que les llegaron un poquito dañadas, por eso es que tienen el costo tan bajo. Tienen un precio de 200 pesos, vean, esta es la presentación, se siente súper bonito el empaque. Trae su espejito y estos son los productos, vean. Trae sombras mate, sombras shimmer, iluminador, bronceador, rubor. Trae sus brochitas también y esto que me parece que es una máscara para pestañas, pero como les digo, está un poquito dañada, por eso el costo, pero los productos se ven bastante bien. El iluminador se ve súper padre. También tienen disponibles estos labiales de la marca Maybelline, son los Super Stay Matte Ink. Por ahorita nada más veo estos tonos, que es el 35, el 05, el 90, el 95, 85, 55. Cada uno tiene un costo de 125 pesos, pero voy a checar si tienen más tonos disponibles en bodega o donde los tengan guardaditos para ya comentarles a ustedes. También de la marca Maybelline, otra cosa que me preguntaron mucho son de estos correctores. De hecho, yo la vez pasada que vine sí vi que había más tonos. Ahorita ya nada más tienen estos dos, que es uno muy oscuro, que déjenme ver, que es el Caramel, y el otro que es el Brightener. Tienen un costo de 125 pesos cada uno. En la línea Master de Maybelline también tienen esta paletita que incluye 6 correctores, cuesta 80 pesos, el precio está súper súper bien. También tienen esta otra de correctores que es de la marca CoverGirl, aquí ustedes la pueden ver. Esta no tiene precio, pero bueno, es esta, trae un corrector amarillo, uno verde, uno lila, ya saben, para rojeces, para granitos. También tienen estos iluminadores en barra, que son, este es de Maybelline, es de la línea Master Chrome. Y también tienen estos holográficos que son de la marca NYX. De los precios que no les vaya mencionando es porque no hay etiquetitas, pero por lo regular todo tiene precio, chicas. También tienen estos correctores que son de Maybelline, son de la línea Master Conceal, cuestan 85 pesos cada uno. Y pues tienen poquitos tonos también de estos. Los siguientes son estos iluminadores, que son los Mega Glow. Estos son de la marca Wet n Wild, si no estoy mal. Cuestan 100 pesos cada uno. De estos hay, sí hay más tonos. Aquí ustedes pueden ver un doradito. Este que es más holográfico, lila. Este que es Rose Gold. También por acá está otro de la marca NYX. También tienen muchos delineadores en lápiz, como estos, por ejemplo, que son de Maybelline, que tienen un costo de 70 pesos. Hay distintas tonalidades, como esta café, esta que es verde. Seguimos con estas bases que son de la línea Super Stay. Esta es de la marca Maybelline, esta es una de mis bases favoritas, aquí la tienen disponible, tiene un costo de 125 pesos. También tienen la Super Stay 24 horas, esta no la he probado, pero he visto muy buenas reseñas, tiene un costo de 125 pesos. También de la marca Maybelline, tienen esta que es la Fit Me, que esta sí ya la probé, y de hecho también es una de mis favoritas, esta tiene un costo de 125 pesos. También está esta otra que es la Better Skin. También todas las bases, la gran mayoría tienen ese costo de 125 pesos. Está esta otra de Maybelline, que a México yo nunca la vi en el súper, pero pues aquí la tienen disponible. Los siguientes son polvos compactos. Estos son de la línea Infalible Pro Matte de L'Oréal.
Aquí ustedes los pueden ver, tienen un costo de 85 pesos cada uno. Y también de L'Oréal tienen el de la línea infalible, pero el Pro Glow. Recuerden, tienen un costo de 85 pesos cada uno. También tienen las bases, que es la infalible Pro Matte, tiene un costo de 125 pesos. De infalible también tienen esta, que es la Super Cover, que tiene un costo de 90 pesos. El único tono que veo por aquí es este, que es muy oscuro, pero vamos a checar si hay más tonalidades. De L'Oréal también tienen estos labiales que me han dicho que salen muy buenos. Yo ya compré uno, pero no lo he probado hasta el momento. Tiene un costo de 100 pesos. Y de Maybelline tienen este rubor que está por acá, que la verdad es que se ve bastante bonito el tono, es un rosita. También de Maybelline tienen estos productos que también son unos de mis favoritos para las cejas. Estos son, viene una pomadita y dos productos en polvo, uno para iluminar, otro para las, pues para rellenar las cejas. Además trae sus brochitas que sí funcionan muy bien. Hay varias tonalidades aquí disponibles, les voy a ir mostrando. Esta es la primera tonalidad que está en la tienda, es el número 260. También está esta otra, que es la 265, que es un poquito más rojiza. La siguiente es la 250, que son tonos más claros. Y por último está la 255. Esta tiene un costo, esta paletita, de 70 pesos. Ahora voy a continuar mostrándoles algunos productos de la marca NYX. Vamos a empezar con iluminadores y los primeros que veo por aquí son estos, que son holográficos, son en polvo suelto. Hay dos tonos distintos, está este que es un poquito más bronceadito, es en, como ya les dije, en polvo suelto, tiene un costo de 150 pesos. Y también está este otro que tiene un halo entre lila y azulito. Ahí ustedes pueden ver, como les digo, es suelto y trae bastante producto. También está esta presentación que es compacta, que vean que también, espero que se alcance a apreciar el brillito. Ahí está, tiene un costo de 100 pesos cada uno y está súper pequeñito, muy bien para traerlo en la bolsa. Lo siguiente de NYX es esta paleta de sombras, que vean estos tonos, estos dos me llamaron mucho la atención. Esta paletita es en tonalidades frías, tiene un costo de 150 pesos. También tienen esta otra que es para el contorno, aquí ustedes pueden ver. Trae este rubor, este iluminador y este otro que es holográfico, aparte de estos productos que son sombras. Esta paleta está súper, súper completa. Esta tiene un costo de 180 pesos. Voy a continuar con un par de paletas de sombras y la primera es esta que vean. Y no nada más es de sombras, es una paleta más bien muy completa. Vean esas tonalidades, son todas neutras. Trae tonos cálidos, algunos otros un poquito más fríos. Ahí creo que se alcanza a ver un poquito mejor. En la parte de abajo trae también 6 tonos más de sombras, pero estos son más coloridos, son tonos azules, tonos verdes, y adicional a eso trae un rubor rosa y un rubor coralito. Esta paleta tiene un costo de 450 pesos y la siguiente que les voy a mostrar tiene un costo de 500 pesos, que viene en esta cajita, esta que pueden ver por acá, y esta es la presentación. En la parte de arriba vamos a encontrar estas sombras que son todas neutras, pero algunas tonalidades son frías. Trae sus dos aplicadores, un espejo de bastante buen tamaño. Y en la parte de abajo, vean, trae 4 rubores corales y también rosas. Trae un bronceador y 2 iluminadores que se ven muy bien. Esta paletita está muy, muy completa como para llevártela de viaje y no necesitar más productos que únicamente esta paleta. Ahora les voy a mostrar otros iluminadores. Son 3 tonos distintos. El primero es este, que tiene un costo de 100 pesos. Todos los que les voy a mostrar ahorita tienen un costo de 100 pesos. Aquí ustedes pueden ver la primera paletita. La segunda es esta otra, que vienen rubores, iluminadores y en algunos casos también trae bronceador. Esa es la segunda. Y la tercera es esta otra. Son de la misma línea, son la misma presentación, únicamente cambian las tonalidades. Estas, como ya les mencioné, tienen un costo de 100 pesos cada una. Ahora voy a continuar con estos productos que son unos bálsamos para los labios. Por acá lo pueden ver, son de la marca también NYX. Tienen un costo de 75 pesos. En la parte trasera nos dice que tienen aceite de argán. Entonces debe de funcionar muy bien para hidratar los labios, humectarlos también. El siguiente es este corrector, que es de la línea Gotcha. Tiene un costo de 100 pesos. También hay algunos rubores como estos, por ejemplo, que tienen un costo de 180 pesos cada uno. Y hay 2 tonalidades, está la rosita y también está esta otra que es más coral. También tienen estas paletas de sombra, son 3 presentaciones distintas. La primera es esta, que vean. Esta no se las muestro porque vienen selladitas. Y vean, estas son las tonalidades que nos indica traer
por el empaque, vienen tonos verdes, tonos rositas, coralitos, se ve bastante bonita la paleta. Estas tienen un costo de 270 pesos cada una. La siguiente es la que viene en este empaque, que es lila. Por la parte trasera, pues nos indica también que las tonalidades que trae esta paletita son precisamente en tonos lilas, tonos azulitos, verdes. Y por último, tenemos esta otra paletita. El empaque también está muy bonito, que nos dice que se llama Water. Por la parte trasera, vean, las tonalidades también se ven muy bonitas. Estas, cada una ya les mencioné, tiene un costo de 270 pesos. También de la marca NYX tienen disponibles estos correctores. Tienen un buen, son esta presentación que nos indica ser HD. Tienen un costo de 80 pesos cada uno. Nada más, ahorita puedo ver que está disponible el tono 3. Todos son tonos 03. También hay labiales en esta presentación, que son líquidos. Aquí dice que cuestan 3 piezas por 100 pesos. También están estos otros por acá, que vean, el tono la verdad es que está muy bonito, también son 3 por 100. De la marca NYX también tienen estos lápices delineadores para labios, tienen un costo de 10 pesos cada uno. Ahora vamos a ver algunos labiales, unos son líquidos, otros son en barra. Ahorita el video les está haciendo una toma general, ahorita las va a bajar para que yo les pueda ir mostrando así como que uno por uno a más detalle, y les voy mencionando los precios de los que tienen aquí visibles. Y pues bueno, estos son los primeros, que tienen un costo de 60 pesos. Estos son líquidos. Esta es la línea Lingerie. Ahí ustedes pueden ver. Otro de los tonos que tienen disponible es este, también de la marca NYX, que por acá lo pueden ver, es el 20. También tiene un costo de 80 pesos. También tienen este otro, que está súper bonito. Es un tono morado, pero es metálico. Este tiene un costo también de 80 pesos. También hay labiales en barra, como estos. Este es el único tono que ahorita veo aquí exhibido. Es un tono rojo. Estos tienen un costo de 3 por 100 pesos. También tienen disponibles estos sets con 3 labiales. Tienen un costo de 155 pesos. Los 3 son de la marca NYX. Ahí ustedes pueden ver, la cajita se ve súper bonita. Trae 2 tonos morados, pero son distintos. Y también el de el centro, que es como un cafecito o como un borgoña. De la marca Maybelline se me habían pasado estos labiales, que son en barra, aquí ustedes pueden ver. Este tono está muy bonito. También está la tonalidad, que es en rojo. Hay más tonos rosas. Estos labiales me parece que están en 3 por 100 pesos. También tienen la marca Physicians Formula algunos productos, como por ejemplo estos blush, que tienen un costo de 150 pesos. También tienen este otro producto. Por acá está este polvo mineral, que también tiene el mismo precio. Estas paletitas de sombras, que tienen un costo de 120 pesos. Y el tono plateado que se ve por ahí, se ve súper, súper bonito. Ahí creo que se alcanza a ver mejor. También está esto, que es una BB Cream, que ahí pueden ver. Los siguientes son sombras en gel, también de la marca Physicians Formula. Tienen un costo de 180 pesos. Y también tienen estos, que son delineadores. Ahí ustedes los pueden ver, son de la misma marca. Y también hay gloss, hay algunos tonos, vean, son también de Neutrogena, aquí están algunos, está este otro coralito. Ahora voy a empezar a mostrarles algunos productos que tienen de la marca de The Body Shop, y lo primero es este set, que tiene un costo de 100 pesos, viene una manteca corporal y también viene un gel corporal, un gel de baño, como les mencioné, tienen un costo de 100 pesos. Lo siguiente de la misma marca de The Body Shop es este set, que incluye 3 geles corporales. También tiene un costo de 100 pesos. Y vean, todos son en tamaño pequeñito. Trae este, que es de fresa, este de coco y también este de durazno. Adicional a eso trae su esponjita de patito. Ahora voy a continuar con este producto, que indica en la caja ser de edición especial. Trae 2 cositas, la primera es un jabón para manos y la otra es una crema. Cuestan 180 pesos y estas sí son de tamaño regular. Vamos a continuar con estos sets. Ahorita el video se los está mostrando así en forma general, y ahorita les vamos a mostrar qué es lo que incluye este paquetito. Este set tiene un costo de 390 pesos y todos estos productos son los que incluyen. Aquí pueden ver que trae manteca, trae una loción, también una cremita para manos, jabón para el cuerpo, y también crema para el cuerpo. Así ustedes lo pueden ver. Ya vieron la presentación que les acabo de mostrar. Viene en su botecito, en su cilindro. Tiene un costo de 390, como ya les mencioné.
Siguiente es esta esferita que también, por lo que puedo ver, es una edición especial. El costo está súper bien. Cuesta 120 pesos y vean todos estos productos que incluye. Es esta cremita para manos. Esta es de vainilla chai. También trae el gel para el cuerpo, que es un jaboncito, exfoliante para el cuerpo y una manteca que te puede servir para las manos o también para el cuerpo. Los siguientes son estos jaboncitos que vean. Tienen un costo de 80 pesos y huelen súper, súper rico. Trae 6 en total. Ahí ustedes pueden ver, trae algunas estrellitas, corazones y también árboles navideños. Los siguientes son estos sets que tienen un costo de 200 pesos. Estos incluyen su borla, su esponjita, también traen su gel, su manteca y su crema para manos. Esta es la otra presentación que les había comentado. También tiene un costo de 200 pesos. Estos son todos los productos que incluye. De hecho, tiene un aroma súper fuerte. Nada más abrí la caja y se desprendió el aroma. Este ya trae un jaboncito en barra, también trae su sacatillo y aquí ustedes pueden ver el resto de los productos. Ahora ya vamos a comenzar con todos los productos de la marca Elf. Lo primero es este polvo que nos indica ser un polvo sellador para el área de las ojeras. Tiene un costo de 60 pesos. Este polvo se me hace muy muy interesante porque ya saben que siempre andamos sufriendo para sellar el corrector en esa área de los ojos. También por aquí vamos a poder ver una paleta, que es una paleta bastante completa porque trae sombras, pero adicional a eso también trae rubor, iluminador y tiene un costo de 235 pesos. También en la parte de arriba podemos ver una sombra que es para los ojos. Estas son sombras horneadas por lo que puedo ver en la imagen. Tiene un costo de 265 pesos. Los productos que no les pueda destapar es porque están sellados. Los que no tengan sellos sí se los voy a poder ir mostrando. Y esta es la paletita, vean. La que les decía que tiene sombras horneadas, esas son las tonalidades. La mayoría de los tonos son neutros, únicamente tiene este pop de color que es un rosita. Está bastante bonito, recuerden que esta tiene un costo de 200 pesos. Otra paleta de sombras también formato horneado es esta que tiene un costo de 200 pesos. Por acá tienen esta otra que es en tonos neutrales, tiene un costo de 120 pesos. Se ve bastante bonita el empaque, la presentación. Ahora voy a continuar con estos que son primer. Aquí los pueden ver ustedes. También está esta paletita de correctores que tiene un costo de 150 pesos. Trae correctores de colores, como pueden ver. Trae el verde, también el tono naranjita. Está este polvo que es el HD Powder, que es en tono yellow. Este tiene un costo de 85 pesos, lo cual se me hace bastante, bastante accesible. Está esta paletita que es de labiales, tiene un costo de 150 pesos. Aquí ustedes pueden ver las tonalidades que maneja esta paletita. Por acá tienen esta otra, que creí que era la misma, pero no, esta es otra presentación. Y por acá tienen una más. Estas, recuerden, tienen un costo de 150 pesos. Por acá pueden ver que tienen el polvo translúcido de la marca Elf. Este tiene un costo de 100 pesos, es el translucent. Continúo con esta paleta de sombras que tiene un costo de 100 pesos y vean, me encantó el tamaño, el diseño, está súper pequeñito, está bastante bien para traerla en la bolsa y vamos a abrirla, vamos a ver las tonalidades y sí, vean, está súper padre. Me gustaron mucho los tonos, trae tonos cálidos, pero la gran mayoría son fríos, esta tiene un costo de 100 pesos. Ahora voy a continuar con este producto que es una sombra en crema, tiene un costo de 60 pesos, nada más veo este tono, pero se ve bastante bonito, es entre café, morados, está súper padre. También está esta paletita que es de sombras, es un dúo, tiene un costo de 50 pesos, trae una sombra café y una coralita. También está esta paletita que es de la línea Aqua, que las sombras son cushion, esta tiene un costo de 100 pesos si no me equivoco, ahorita les confirmo el precio. Y estas son las sombras, déjenme le quito el acetato para que ustedes puedan ver mejor. También trae su espejito y vean esas tonalidades, este verde y este están súper súper bonito y se ven bastante pigmentadas. Continúo con este hidratante que es para los ojos, tiene un costo de 235 pesos. También está este Color Correcting Stick, es un corrector en color, tiene un costo de 80 pesos. También está este otro corrector que tiene un costo de 80 pesos, este es el HD. Tiene un costo de 70 pesos. También están los aceititos que son para los labios, son tintas pero a la vez contienen aceite para los labios. Aquí ustedes pueden ver, hay varias presentaciones.
Este ya es un labial en presentación mate. Este es en gloss. Este es en gloss también. Estos productos que son líquidos cuestan 2% y los que les voy a mostrar ahorita que son en barra, como estos, tienen un precio de 3 por 100 pesos. Como ya les mencioné, los tonos los pueden ustedes combinar, no es necesario que compren un solo tono. Y aquí pueden ver que estos son en terminado mate. También está esta otra presentación que vean, está bastante bonita. También está esta otra presentación que nos dice que cuesta 40 pesos uno o son 3 por 100 también. Lo siguiente es este iluminador líquido, tiene un costo de 60 pesos. Ahora voy a continuar con esta paletita que es un dúo en realidad, es un iluminador y un rubor, tiene un costo de 85 pesos. Y también esta paletita de iluminadores, esta tiene un costo de 150 pesos, trae 4 productos, vean el empaque está súper bonito. Trae su espejo y estos son los productos que trae, en total 4. Algo que me gusta de estas paletitas de la marca ELF es que se les puede sacar el producto, vienen cuadritos, lo puedes sacar y puedes intercambiar estos productos y ponerlos en otra paleta o a esta paleta ponerle otros productos de la misma marca ELF, como por ejemplo, también tienen una paleta que es de rubores como esta. Si tú quieres llevar únicamente un producto, una paletita, puedes ponerle 2 rubores a la paleta y 2 iluminadores. Esta también tiene un costo de 150 pesos y esta es la de rubores en crema. Los tonos están muy bonitos, ahí ustedes pueden ver. Y la siguiente también es de rubores, pero esta es en polvo. Es esta paletita y estas son las tonalidades. Ahorita les muestro el empaque para que ustedes lo ubiquen. Esta tiene un costo de 100 pesos, esta es más económica. Ahí ustedes pueden ver. Ahora voy a continuar con este producto que es un iluminador, tiene un costo de 85 pesos y también se ve bastante, bastante bonito. Seguimos con estas sombras que ya les había mostrado otro dúo, esta es otra tonalidad, también tiene un costo de 50 pesos. También están estos rubores que estos son en la línea Aqua. Estos son los 2 productos que incluye, como les mencioné tiene un costo de 85 pesos y este es el empaque para que ustedes lo ubiquen. Y ya la cajita ya se las habíamos mostrado, es esta. Aquí continuamos viendo productos que ya les había mostrado, pero son en otras tonalidades. También tienen las tintas, que vean, son estas, cuestan 3 por 100 pesos. Creo que a las chicas que les gusta maquillarse más naturalmente, este producto les podría funcionar bien. Hay varias tonalidades. Ahí el video se les está mostrando los productos. También aquí está el que les había dicho, que es el corrector en stick, pero este es otro tono. También aquí tienen un primer, que es este. Ah, sí, este está en 100. Aquí tienen este, que es un desmaquillante para los labios. Es un lip color remover. Tienen los exfoliantes. El removedor tiene un costo de 50 pesos. También tienen estos crayones, que son labiales. Los lápiz labial en barra, ya les había comentado que tienen un costo de 3 por 100 pesos. Ahí ustedes pueden ver, son más brillos labiales, más labiales en barra, pero como les menciono, son en otras tonalidades, pero en sí, toda esta pared que tienen aquí es como que el mismo producto en distintos colores. Los siguientes son estas paletitas, que son para las cejas. Estas tienen un costo de 150 pesos. También hay sombras. Otras sombras como esta, que tiene un costo de 135 pesos, aquí ustedes pueden ver, voy a ver si la puedo abrir para mostrárselas. Esta me gusta porque las sombras son en tonos neutros, son tonos para el diario. Vean el empaque, me encanta que los empaques sean compactos porque así los podemos transportar a cualquier lugar. Y vean eso, se ve que están súper súper pigmentadas, son tonos todos shimmer, todos metálicos.
El siguiente producto es esta paleta que tiene un contorno y un rubor. Tiene un costo de 85 pesos. Estos productos son en crema. Aquí ustedes pueden ver. Aparte trae su espejito. También hay paletas de sombras de estas pequeñitas. Les digo, estas me encantan. A mí me gustan mucho las cosas pequeñitas para traerlas en la bolsa, para transportarlas fácilmente. Estas tienen un costo de 75 pesos y esta viene en tonos neutros. Esta está ideal para el diario. Con esta logras pues varios maquillajes. Esta tiene un costo de 75 pesos y también está en esta otra tonalidad. Que vean, también está muy bonita. Esta es más tonos fríos. Ya les había mostrado una paletita de estas, pero en tonos más cafecitos. Esta trae un poquito más de variedad. Tiene un costo de 135 pesos. Y una vez que abrimos, estas son las tonalidades. Trae su espejito y su aplicador. Y por último, de aquí, está este trío que son unas sombras. También son baked. Trae tres productos. Una en tono azul, en tono gris y otra en tono blanco. Esta tiene un costo de 40 pesos. Ahora les vamos a mostrar la línea de skincare. Ahorita les van a hacer una toma general y ahorita ya les voy mostrando cada uno de los productos y les voy mencionando también todos los precios. Voy a empezar con este exfoliante. Esto, como ya les mencioné, es la línea de skincare. Nos dice que tiene este peeling, tiene un costo de 170 pesos. Aquí ustedes pueden ver, el contenido total es de 90 mililitros. Esta es la presentación. Por acá podemos ver algunas indicaciones que nos da la marca. El empaque viene de esta forma. Trae su dispensador, lo cual está súper, súper bien porque pues así no desperdiciamos producto. Como ya les comenté, este tiene un costo de 170 pesos. El siguiente producto de la misma línea es este, también es un exfoliante, pero esta es una cremita. El otro era líquido, esta es crema. Este tiene un costo de 150 pesos y viene en esta cajita. Estas no se las destapo porque viene totalmente sellado. Y el siguiente producto es este contorno de ojos, esta crema para los ojos que nos va a funcionar para iluminar el área. Viene de esta forma. Ahorita les muestro la cajita para que ustedes puedan identificar. Esta tiene un costo de 200 pesos y el tamaño está bastante bien, tiene 14 gramos. El siguiente producto es esta crema regeneradora, aquí pueden ver ustedes el empaque. Esta es la presentación, ahí ustedes pueden ver, vean, está súper bien, trae esta parte para dar masaje. Esta contiene 65 gramos. El siguiente producto es este limpiador, es un cepillito por una parte que tiene fibras como que si fuera una brochita, las cuales están súper súper suavecitas, y del otro lado trae cerdas, trae fibras que son de silicón, lo cual nos va a funcionar para exfoliar el rostro. Este producto tiene un costo de 135 pesos. Lo siguiente es esta brochita que es para las mascarillas. Por una parte trae una brochita que es de silicón como una lengüita de gato y del otro trae una brochita que te va a servir para limpiar los poros. Las fibras son súper súper suavecitas y tiene un costo de 135 pesos. Continúo con esta mascarilla que es la de burbujas. Esta tiene un costo de 200 pesos y esta es la presentación. El contenido es de 50 gramos. Aquí está la cajita para que ustedes la ubiquen. La siguiente es otro producto que este es también una mascarilla, pero este es hidratante, viene en formato de gel. Esta tiene también un costo de 200 pesos. Ahora vamos a ver las brochas que tienen disponibles de la marca e.l.f. Son líneas distintas, así que vamos a ver el recorrido y ahorita les voy mostrando una por una. Todas las brochas de la marca e.l.f. de esta línea vienen en esta presentación, vienen con esta bolsita que es como de hule cristal. Esta es la Powder Brush, que como su nombre nos lo indica, es para aplicar el polvo compacto.
es esta. Los precios de estos productos aún no los tienen disponibles, pero me dicen que van a estar entre 85 pesos, 130 aproximadamente. Pero como ya les pedí en un inicio, por favor confirmen los precios cuando vengan o si mandan mensajito. La siguiente brocha es la Complexion Brush. Aquí ustedes pueden ver. La parte de abajo, el manguito es de plástico, la férula es de aluminio y las fibras son sintéticas. Se sienten súper, súper suaves las fibras y vienen en color negro la gran mayoría. Algunas vienen en negro con blanco. Ustedes ahorita lo van a poder ir viendo. La siguiente brocha es esta que tenemos por acá, que es la Flawless Face Brush, que es esta, vean. Esta nos puede subir para el nos puede servir para el rubor, también para el contorno si aplastamos un poquito más. Y me gusta que traen su protector porque así las brochas no van perdiendo su forma original. Esta brocha es la Foundation Brush. Esta es para aplicar la base, como su nombre lo indica. La verdad es que a mí me gusta mucho. Es muy suavecita, no te deja líneas a la hora de aplicar la base. Continúo con esta brocha que es la angular para base. Aquí ustedes pueden ver. Esto me parece súper bien porque puede entrar perfectamente a las aletas de la nariz o también a el área de las ojeras. La siguiente brocha es esta, que ustedes pueden ver. Es la Small Taper Brush. Esta nos puede funcionar para el contorno o también para el iluminador. Aquí ustedes pueden checarla. La siguiente es esta otra, que es la Highlight Brush. Como su nombre nos los indica, pues va indicada para el iluminador o también podría funcionar para el contorno. Tiene forma de gotita. Ahora vamos a empezar con algunas que son ya para los ojos. La primera es esta, que es la Contour Brush. Esta nos puede servir pues para el contorno de la nariz o también para marcar la cuenca en el ojo. La siguiente es esta brochita. Creo que se las estoy mostrando de cabeza. Aquí está. Y esta pues no tiene nombre aquí en la brocha, pero sí tiene el nombre en la bolsita y es la Contour Brush, que es esta. Aquí ustedes pueden ver, está muy pequeñita y podría funcionar para productos en cremas. La siguiente es la Concealer Brush, que es esta. Esta más que para el corrector me gusta para sellar el área de las ojeras. O con la Pond Foundation Brush, que vean. Esta yo creo que podría funcionar, pero para hacer el contorno. La siguiente es esta, que por acá no tiene nombre, pero nos dice que es la Contour Brush. Acá ustedes la pueden ver, es una brochita biselada y bastante sueltecita. La siguiente es una brocha doble, es la Duo Brush. Por una parte trae las fibras biseladas para hacer las cejas y por el otro trae un cepillito que nos puede funcionar precisamente para peinar las cejas o para retirar los excesos de máscara para pestañas. La siguiente es esta brocha que es la Contour Brush, que pues esta puede funcionar para la cuenca, para marcar la cuenca del ojito, para difuminar a la vez. Continúo con esta brocha que es angular, que puede funcionar para las cejas también o para delinear. La siguiente es esta otra brochita, que por acá podemos ver, que esta es para depositar sombra. Aquí ustedes pueden ver el tamaño, está bastante grandecita. Continúo con esta otra, que es la Blending Brush. Esta, pues como su nombre nos los indica, es para difuminar. Está bastante sueltecita, creo que para su función está bastante bien. Y por último de esta línea tenemos esta brocha que es la Eyeliner Brush, que pues es para delinear. Ahora voy a continuar con esta línea de brochas. Esta es la blanca. Esta brocha viene indicada para el polvo. Ese es su nombre, Powder Brush. Es muy pequeñita. Creo que podría funcionar también para el rubor o para sellar el corrector en el área de las ojeras. La siguiente brocha es esta que es Duo, que es la Lash Brow One. Esta brochita está indicada para las cejas. Trae por un lado un cepillito y del otro trae un pincel biselado para las cejas. La siguiente es esta brochita que es la Blending Eye Brush. Esta brochita es para difuminar y vean, se ve súper densa. Esta va, yo creo que podría funcionar para las sombras que casi no pigmentan, para que ayudarles un poquito con la pigmentación.
La siguiente brocha es la Lip Brush. Esta, pues, como su nombre nos lo indica, va indicada para los labios. Y estas brochitas, chicas, no les había comentado, pero en el mango viene en color blanco, la férula de aluminio en color plata y las fibras son sintéticas. Voy a continuar con esta, que es la Brow Comb and Brush. Aquí ustedes pueden ver, por un lado es un cepillito, bueno, ambos lados son un cepillito, pero de un lado es de plástico y del otro es son fibras, las cuales pues nos pueden funcionar para las cejas o también para las pestañas. La siguiente brocha es la Define Eye Brush, que es esta. Nos puede servir, como su nombre nos los indica, para definir la cuenca en el ojo. Esta es la brocha, como ya les había mencionado, Total Face Brush. La saqué de la bolsita para que ustedes puedan ver. La verdad es que se siente súper suavecita. Las fibras son muy sueltecitas y algo que me gusta es que viene aquí indicada la marca y el nombre de la brocha. La siguiente es la Bronzing Blush. Esta, además del bronzer, también nos puede funcionar para el iluminador o para aplicar el rubor. Vean, es una brochita biselada y la verdad es que me sorprende la calidad. Yo tenía entendido que esta es la línea económica, la línea básica de ELF, pero la verdad es que tiene muy buena calidad. Continúo con la Eyeliner Brush, que como su nombre nos indica, es para delinear. Esta es planita, ustedes pueden ver, pero es súper, súper delgadita. Ideal pues para eso, para delinear en la parte superior del ojo o también en la línea inferior de las pestañas. La siguiente es la Eyeshadow Brush, que pues va indicada para depositar sombra. Esta, si no estoy mal, sí la tengo y hace bien su función. La otra es la Concealer Brush, que es una súper, súper pequeñita que a mí me gusta muchísimo para hacer detalles o para aplicar sombras metálicas en ciertas partes del ojo. Y por último de esta línea tenemos esta brocha Eye Crease Brush, que pues es para marcar la cuenca. La siguiente es esta línea de brochas que vienen también en una bolsita de plástico. Esta brocha está súper bonita, se llama Blending Brush. Aquí ustedes pueden ver que tiene el nombre de la marca, el nombre de la brocha. La férula es de aluminio y vean las fibras, me encantó. Está súper suavecita y esta está súper bien para el contorno. Está muy tupidita. La siguiente es esta brocha que me encanta que venga en este tamaño tan compacto porque la puedes traer perfecto en la cosmetiquera. Es de doble fibra y esta está ideal para el contorno o también para el rubor en crema. Esta brochita está muy linda. Voy a continuar con esta línea de brochas, que estas ya vienen en una cajita, tienen una mayor presentación, el costo también es un poquito más elevado y están muy bonitas. Vamos a empezar con esta, que es la Eye Brush. Esta brochita pues es de doble fibra y nos va a servir para acabados en el rostro. De la misma línea de lujo de ELF también está esta, que es la Sculpting Brush. Esta tiene un costo de 135 pesos. Aquí ustedes pueden ver que el mango es transparente, simula ser un cristal. La férula es de aluminio y las fibras vienen en tono blanco o grisáceo. Y vean esto, está súper bonita. Está súper bien, pues como su nombre nos los indica, para hacer el contorno. La siguiente es la Foundation Brush. Esta tiene un costo de 120 pesos y vean las fibras en qué forma vienen. Creo que ahí se alcanza a apreciar un poquito. Me imagino que esto es así como que una nueva tecnología para que la base se aplique de una mejor forma. La siguiente es la Eye Brush Blender. Tiene un costo de 135 pesos. Esta es la forma, vean. Viene como biselada, súper tupidita. Podría funcionar para el polvo también o para el rubor. Continúo con la Eyeshadow Brush. Esta tiene un costo de 85 pesos y esta es para depositar sombras. Ahí ustedes la pueden apreciar. La siguiente es la Multiblender. Tiene un costo de 220 pesos, pero está súper, súper bonita. Aquí toda viene simulando ser metálica. Aquí viene grabada la marca ELF y vean las fibras. Es biselada, tiene una forma que se va a adecuar a tu rostro. Nos indica ser para masaje, pero también te puede funcionar para aplicar el bronceador en el rostro o también en el cuerpo. La siguiente es esta brocha, que es la Powder Brush. Tiene un costo de 230 pesos, pero esta brocha está enorme. Vean, para que comparen con el tamaño de la palma de mi mano. Por acá pueden ver que viene grabada la marca, que es ELF. Y también de este lado viene el número de la brocha. Creo que ahí se alcanza a ver perfecto. Ahí está.
La siguiente brocha es la Smooth Brush. Esta tiene un costo de 60 pesos, viene en forma de lapicito y va a servir para precisar ciertas áreas en los ojos, en los párpados. Vean, algo que me gusta de esta marca es que en la parte trasera pues te dice algunas indicaciones, cómo utilizar tu brocha, para qué es, etcétera, entre otros datos. Y por último, de esta línea de brochas está la Eyebrow Duo Brush, que como su nombre los indica, está indicada para las cejas, tiene un costo de 85 pesos y de un lado viene una brochita biselada de bastante buen tamaño y tiene muy buena firmeza para la función, y del otro tiene un cepillito para peinar las cejas o también para retirar los excesos en las pestañas. Esta tiene un costo de 85 pesos. Ahora voy a continuar mostrándoles algunos productos que son de la línea básica de la marca ELF. El precio está súper accesible, cada uno de los productos que les están mostrando ahorita tienen un costo de 45 pesos. Entre los productos que ahorita les pasaron está este polvo, que es para finalizar, también está este otro polvo, está este corrector en crema, que es en tono amarillo, y está este iluminador, que es en tono rosa. De la misma línea también tienen estos productos, que son rubores, estos tienen un costo de 80 pesos, están estas paletitas de sombras, que son 4 tonos distintos, y su aplicador, tienen 70 pesos, aquí están otros tonos, que son lilas, también está esta otra que son en terminado mate, rubores, que tienen un costo de 75 pesos, hay varios colores, de acuerdo pues para tu tono de piel. Está esta paletita que es una paleta de bases, tiene un costo de 145 pesos, también están las toallitas desmaquillantes, toallitas limpiadoras que tienen un costo de 70 pesos. Ahora continúo con esta parte en donde tienen rizadores para pestañas. Estos tienen un costo de 75 pesos cada uno. También hay pestañas postizas, porque ya saben que ahorita está muy de moda utilizarlas. Estas tienen un costo de 50 pesos. Ahorita el virus les va a mostrar los modelos que están disponibles. Por acá estamos viendo el primero. Por acá está otra presentación, estas cuestan 50 pesos, son un poquito más dramáticas, de hecho ese es el nombre. Por acá podemos ver que es el mismo modelo. Por acá también hay presentación que incluye 3 pares de pestañas más un pegamento, lo cual me parece muy bien. El modelo que traen es el mismo, pero trae 3 pares. Esas cuestan 50 pesos. Acá vemos otro modelo. Este limpiador de brochas que tiene un costo de 80 pesos, lo cual me parece súper accesible. Vean, viene en esta forma, es de silicón y por la parte trasera trae esta cinta en donde vamos a introducir nuestra mano, y aquí trae 3 texturas distintas, desde la más grande a la más pequeñita, y pues ponemos nuestra brocha sucia y dependiendo del tamaño pues ahí la vamos a pasar para retirar todo el exceso o toda la suciedad de maquillaje que podamos tener. Recuerden que este cuesta 80 pesos. También tienen estos papelitos absorbentes de la grasita que nos va saliendo durante el día. Tienen un costo de 40 pesos y me gusta porque vienen en una cajita de plástico, lo cual nos va a permitir mantenerlos de mejor forma. Tienen un costo de 40 pesos. Lo siguiente son estas esponjas. Viene una cajita con 3 esponjas en distintos tamaños, en color blanco. Vean qué bonitas se ven ahorita porque están limpias. Viene una que es muy pequeñita que podemos utilizar para el corrector, una de tamaño medio que podríamos utilizar para el contorno, para el rubor, y la grande que puede ser para la base de maquillaje. Ahora continúo con estas otras esponjas. Vienen en dúo, tienen un costo de 75 pesos y vienen 2. Esta la podemos utilizar para la base, que es forma de cacahuate, y la otra viene de esta forma, que podría funcionarnos esto para el área del corrector o también para contornear el rostro. Vean cómo viene en la parte de abajo, como las esponjas de microfibra. Ese es el material del que se ve esta. Tiene un costo de 75 pesos el dúo. Ahora continúo con esta esponja que es para la base, tiene un costo de 65 pesos. La siguiente es esta que va a funcionar para aplicar el corrector o también para hacer el contorno. Es la presentación negra, tiene un costo de 60 pesos. Y por último está esta esponja que es la de silicón, que hace tiempo estuvo muy de moda, tiene un costo de 50 pesos. Sí.
Ahora voy a continuar con los primer de la marca también Elf. Tienen un costo de 180 pesos. Ya ustedes pueden ver que hay en distintas tonalidades para que pues compres el que sea de acuerdo a tus necesidades, para ajustar el tono de tu piel, para ocultar rojeces, etc. También tienen este polvo que el empaque se ve muy bonito. Tiene un costo de 85 pesos. Me encantó porque viene metalizado. Lo siguiente es esta base de maquillaje que tiene factor de protector solar. Nos dice que es una tinta hidratante. Cuesta 80 pesos. También hay algunas tonalidades. La siguiente base es esta que tiene un costo de 120 pesos. La presentación es distinta. Esta base contiene 20 mililitros. Y la otra que les mostré, la tinta con color, contiene 25 mililitros. También tienen el spray fijador. Este tiene un costo de 130 pesos. El primer también, aquí lo tienen disponible. Este no le puedo ver el precio. Bueno, no lo tiene así visible. Y también tienen esta crema con protección solar. Cuesta 100 pesos. Incluye 50 mililitros y tiene protección del 50. Otro de los productos que tienen son estas toallitas que son limpiadoras de brochas para que si manchamos nuestra brocha de algún color y queremos utilizarla, pues podemos hacerlo al momento. Estas tienen un costo de 50 pesos y estas en total incluyen 10 toallitas. Voy a continuar mostrándoles ahora algunos productos como delineadores, máscaras para pestañas. Les voy a enseñar las presentaciones que tienen. Vamos a empezar con esta que está de este lado que cuesta 65 pesos. Aquí por la imagen que podemos ver es que tiene una puntita bastante delgadita, lo cual nos va a tener una mayor precisión a la hora de delinear. También está este otro que este nos dice que es un stick, tiene un costo de 60 pesos. Está esta máscara para pestañas que nos dice que es 3 en 1. También está esta otra máscara que tiene un costo de 50 pesos. Hay varias sombras líquidas de esta línea que cuestan 40 pesos, es de la línea Aqua. Ahorita creo que sí tienen tonos doradito y también uno que es más cobrizo. Aquí pueden ver que es el mismo tono. Está también esta máscara para pestañas que tiene un costo de 40 pesos, esta es de la línea básica de Elf. Esta me llama mucho la atención, tiene un costo de 40 pesos y vean el cepillito, por la imagen que se puede ver, es un cepillito súper súper finito que nos va a permitir entrar hasta la pestaña más delgadita, la pestaña más pequeñita. También hay delineadores en crema, delineadores en gel, en tono morado y tono azul, por lo que puedo ver, tienen un costo de 50 pesos. Hay lápices delineadores también en 25 pesos, más delineadores de estos. También hay en tintero en 45 pesos, hay en pluma como en blanco que tiene un costo de 50 pesos. También tienen esta máscara para pestañas que en el empaque nos indica que tiene una nueva fórmula y que tiene infusiones de minerales. Continúo con algunos productos que van indicados para las cejas, como por ejemplo estos gel. Aquí vienen en esta presentación, tienen un costo de 60 pesos, también tienen esta otra presentación, también hay varios tonos, este por ejemplo es el light, el más clarito, este es el medium, tiene un costo de 65 pesos. También están estos lápices que son más grandes, trae una parte para iluminar y otra parte para hacer las cejas, tienen un costo de 40 pesos. Para las chicas que se acostumbran más a utilizar lápices de estos delgaditos, también hay. Por un lado trae el lápiz y por el otro trae también el pincelito, la brochita para difuminar. Hay pomadas para cejas también, estas tienen un costo de 100 pesos. Estos son unas sombras en terminado mate, son líquidas, aquí ustedes pueden ver. Estos tonos se ven súper bonitos, como que para el diario está padre. De la línea Aqua tienen también estas, que estas sí son metalizadas. Siguiente es este fijador de cejas, tiene un costo de 65 pesos. También está este producto que tiene un gelecito y un polvo, tiene un costo de 60 pesos, es una paletita. Y ya aquí podemos ver los mismos productos en otros tonos, pero es lo que ya les había estado mostrando. Por acá tienen blush, tienen un costo de 65 pesos, veo que es un solo tono el que tienen ahorita. Y este producto es en crema.
Ahora les vamos a mostrar algunos productos de la marca Milani. De estos productos, de hecho, ya les grabamos un video anterior. Se los voy a dejar sugerido en algún lugar de la pantalla para que si no han visto este video, por favor vayan a verlo. Los precios les van a estar apareciendo en la etiquetita. Ya no voy a estar haciendo referencia a cada uno de los productos porque, como les menciono, ya en un tour anterior se los fuimos mencionando. Aquí pues van a poder encontrar, ya saben, labiales en barra, labiales líquidos, tratamientos para los labios, sombras individuales, sombras en paletitas, bronzer. También hay algunos rubores, ahorita se los vamos a mostrar por acá. Hay bases también en algunas tonalidades, esmaltes, aquí ustedes pueden ver algunos tonos. Aquí están los rubores que les comentaba. Hay poquitos tonos, pero sí hay, vean, está estos, terminado rosita. Sombras individuales, también están algunas paletas de sombras, ahorita el virus las va a ir subiendo para que ustedes las vayan viendo. Aquí estas son las sombras individuales, también están las paletitas que hay en cuarteto y como estas, por ejemplo, en tonalidades azul, tonalidades lilas, cafés. Aquí ustedes las pueden ver, estas tienen un costo de 75 pesos, 6.5. Están estas otras paletas que tienen un costo de 100 pesos. También está para las chicas que son más de colores. Aquí están estas paletas, también 100 pesos. Hay bronceadores también. Están en 120 y 150 pesos. Está esta otra paletita que es de la misma línea, pero son tonos más neutros. Esta está súper bonita. Tiene un costo de 100 pesos. El empaque también está súper lindo. Y viene también en color dorado. También tienen estos polvos compactos que tienen un costo de 75 pesos. Tienen el tono 01, el tono 02. También está el tono 03 por aquí, que es más clarito. Ahí ustedes lo pueden ver. También está el tono 04, que ya va haciendo un poco más oscuro. El 06, 07, 08, 09. Todos esos tonos tienen disponibles. También tienen esta base de maquillaje que tiene una textura en crema, pero al aplicarse se convierte en polvo. Hay algunas tonalidades, pero por lo que puedo ver son tonalidades algo oscuras. Esta sí es más clara. Aquí esta es la 09. Aquí está esta otra, que es la 15. También es la 15. Estas tienen un costo de 75 pesos. Ahora vamos a continuar con el área donde tienen los delineadores. Hay bastantes que son en terminado de plumín, otros que son en lápiz. Hay colores neutros, colores tradicionales como el negro, el café. Ahí ustedes pueden ir viendo los precios. Hay también otros delineadores que son colores más potentes, como por ejemplo estos. Vean, aparte están a buen precio. Va a continuar mostrando productos para las cejas, algunos delineadores en gel, algunos gel para cejas. Y ahí ustedes van a poder ir viendo los precios. Ahí tienen sus etiquetitas los productos.
Otra de las marcas que van a poder encontrar en esta tienda es Revlon y también Almay. Ahorita estamos viendo unas máscaras para pestañas de Revlon. Hay en distintas presentaciones porque cada color es una función distinta para las pestañas. Algunas dan volumen, otras dan longitud, otras nos ayudan a separar las pestañas. Estas están en 3 por 100 pesos las máscaras. También están estas de abajo que son de Almay, que tienen el mismo costo, son 3 por 100, y como ya les mencioné anteriormente, las pueden combinar. No es necesario que lleven de un solo modelo, sino que pueden ir combinando. También de la marca Revlon está esta brocha que ustedes pueden ver, que es para el rostro, es para el polvo, tiene un costo de 85 pesos. También hay algunos pinceles, ahorita el libro se los está mostrando, esos tienen un costo cada uno de 75 pesos. Además de las brochas, también hay otros accesorios, como por ejemplo rizadores para pestañas. Hay también alicatas, corta uñas, ahí las estamos viendo. De la marca Almay también tienen sombras que vienen en estas paletitas, también están en 3 por 100 pesos. Hay distintos tonos, como estos verdes, estos lilas. Los corta uñas que ya les mencionaba están en 35 pesos. Los siguientes son polvos compactos, estos también son de la marca Revlon, tienen un costo de 100 pesos. Estos son los de la línea Color Stay, hay distintos tonos, está el 840 y el 850. También hay de la marca Almay, estos están un poco más económicos, estos están en 2 por 100 pesos. Aquí hay varias presentaciones. Por acá está otro, que también es de la marca Almay, tiene el mismo costo. Y abajo está otra presentación también de Almay, que es esta. También tienen estas pincitas que nos podrían funcionar para pegar pestañas postizas, pero también son para la cutícula. Estas están en 3 por 100, el precio está súper bonito y el diseño también está muy lindo. Es floral. Tienen estas limas que son de Revlon, que están en 4 por 100, tienen diferentes diseños súper lindos. Y también por acá están otras, que vean qué bonitas y coloridas se ven. Estas están en 35 pesos, estas tienen glitter y están súper lindas. Aparte traen la bolsita para que tú las guardes ahí y las mantengas en buen estado. Ya les había mencionado que también tienen a la venta rizadores para pestañas. Estos son de Revlon también, tienen un costo de 70 pesos y estos son unos de mis favoritos. Continúo con esta línea Color Stay, que son lápices. Hay de diferentes tonos. Aquí los que estamos viendo son café, tienen un costo de 35 pesos y aparte me gusta que traen del otro lado su gomita, su aplicador para ir difuminando. También hay más limas, acá está el tono negro, estos son otros, estos tienen un costo de 60 pesos, vean, estos son colores así distintos. Por acá podemos encontrar también limas de estas, de las tradicionales, de tamaño normal. Están estas pincitas que me llaman mucho la atención, estas son para retirar las cejas, para depilarnos. Trae dos puntas distintas, lo cual me parece súper bien porque a veces ya saben que hay algunos vellitos enterrados y estas ayudan muy muy bien. Traen aparte su bolsita para que las podamos transportar fácilmente y el precio está bastante accesible, están en 3 por 100. Hay varios modelos diferentes, como que para cada gusto, de acuerdo a cada personalidad, podemos encontrar un diseño distinto. Lo siguiente es esta base de maquillaje que viene en crema y también trae su corrector. Ese está en 55 pesos cada uno. Aquí ustedes pueden ir viendo. Los tonos que veo son algo oscuros, pero tal vez alguna sí nos llegue a quedar. Y entonces este set que funciona para hacer manicure, trae su lima, trae su removedor de cutícula, corta uñas y otros artículos más. Ahí ahorita el virus espero que les pueda enfocar el precio porque no alcanzo a ver hasta allá. También está disponible la nueva presentación del polvo Color Stay de Revlon. Ese está en 100 pesos cada uno. Ya viene en una cajita distinta, en una cajita como de acetato. Ahorita estamos viendo la base que les acababa de mencionar, que es en crema y también trae su corrector, pero de igual forma viene en un empaque nuevo. Este está en 2 por 100 pesos. Continuamos con este maquillaje que es de la línea Photo Ready. Este está en 75 pesos, viene en presentación de stick. Ahí ustedes pueden ver que hay bastante variedad.
Continúo con estos lápices que son para las cejas. Por un lado viene el lápiz y por el otro viene el pelecito. Aquí ustedes pueden ver. Tienen el tono 105, el tono 106. Tienen un costo de 85 pesos. También está este otro delineador que tiene un costo de 60 pesos. Estos son de Revlon. Y de este lado están algunos de Almain. Ahí se puede alcanzar a ver el precio, 35 pesos. Aquí hay más stick, más bases en este formato de la marca Revlon, es el que ya les acababa de mostrar. También está este, que es un corrector de la misma línea, es el Photo Ready. Este cuesta 80 pesos. Y aquí pueden ver, vean. Miren, ahí están. Aquí hay bastantes. De la línea Nearly Naked también tienen este polvo compacto, que por mucho tiempo este fue uno de mis favoritos. Ya me parece que actualmente en el super no lo encontramos, pero es súper bueno. Cuesta 85 pesos. Deja un acabado muy lindo en el rostro. De la línea Photo Ready también está este polvo compacto. Está en el tono 10, en el tono 20, en el tono 30 y tiene un costo de 75 pesos. Aquí hay más de la línea Nearly Naked. Y ahora voy a continuar con algunos desmaquillantes que son de la marca Almain. Aquí ustedes pueden ver la presentación. Estos son bifásicos. Eso quiere decir que los podemos agitar, los debemos agitar para que se mezclen el agua y el aceite y así poder retirar el maquillaje más fácilmente. Está la presentación morada y también está la azul. Me parece que la morada es para ojos sensibles, para piel sensible, y la azul o verde es para pieles normales. Este cuesta 85 pesos cada uno. También manejan desodorantes como estos que ahorita estamos viendo. De la verdad, eso sí no sé mucho, pero aquí ustedes pueden ver las presentaciones. Hay para hombre y para mujer. Ya si ustedes los han probado, por favor me lo dejan en los comentarios, me dicen qué onda. Estos tienen un precio de 40 pesos. Ahora continúo con esas BB Cream y CC Cream de la marca Revlon, que tienen un costo súper accesible. Están en 4 por 100 pesos. Posteriormente están los rubores en crema, que son de la línea de la marca Revlon. Hay colores coral, colores rosita. Está ese otro que es un bugambilia y ese que es un naranja. Estos rubores en crema tienen un precio de 3 por 100. Ahora continuamos con este polvo suelto, que es de la marca Almain. La marca Almain, hasta donde sé, es una marca hermana de Revlon, pero esta va más enfocada a pieles sensibles, a pieles más propensas a tener granitos. Este es el polvo suelto, tiene un costo de 85 pesos. También de la marca Revlon, de la línea Color Stay, tienen este polvo que es suelto. Tiene un costo de 100 pesos. Aquí ustedes pueden ver que hay bastante variedad. Ahorita el virus les va a empezar a mostrar también una parte en donde van a ver los delineadores. Hay en distintas presentaciones. Estos que son en gel, que traen su brochita ya integrada. Estos tienen un costo de 80 pesos. Por acá están los de tintero, que tienen un costo de 60 pesos. Todos estos son de la marca Revlon. Ahora continuamos con la marca Almain. Estos son primer, tienen un costo de 170 pesos. Hay también iluminadores de la marca Revlon. Estos tienen un costo de 100 pesos. Hay varios tonos. Está este tono. También está este, que son colores más rositas. Estos rubores de la marca Almain se ven súper bonitos, vean. Miren nada más, están súper padres. Es como en mosaico. El diseño me gusta bastante. Los colores también están súper padres. Estos yo tengo uno de estos que compré hace tiempo en el súper y la verdad es que me gustan. Son buenos, tienen un costo de 100 pesos. También están estos de Revlon. Estos a mí me gustan porque la verdad es que la pigmentación nosotros la podemos ir graduando, podemos irla intensificando. Estos tienen un costo de 65 pesos, vean. Y hay tonos muy padres. Por acá hay otros tonos de los mismos rubores, de la misma línea. Ese ya es un tono más rosita, más fuerte. También está este otro. Los colores están muy bonitos. No sé, creo que ahorita me están llamando mucho la atención los rubores. Aquí hay paletitas de sombras. Están estas, vean, que vienen en la forma de un ojito. Hay distintos colores. También están estas otras que son cuartetos. Estas tienen un costo de 3 por 100. Aquí pueden ver que tienen exhibidos los tonos distintos. Está la primera, que es en tonos verdes, morados. La otra, que es cafés. La siguiente, que es en tonos azules. Esta ya la repitieron por acá. Y esta, que es en tonos neutros.
En 10 pesos tienen también estas sombras de la marca Revlon, que son individuales, están pequeñitas, pero ustedes pueden ir formando su propia paletita. El empaque está diseñado para ir metiendo varios tonos y tener tu paletita, tú la puedes formar. De la marca Almay también tienen estas sombras, que son individuales. Están color moradito, como este. Y está este color coral. Por acá. Y también por acá veo que hay color, uno que es más neutro, que es este. Y vean qué bonito brilla. Ahora continúo con la base, que es de Revlon, que es la Color Stay. Esta base es súper famosa, a muchas nos encanta esta base, la verdad es que a mí sí me encanta. Está la que es para piel normal y también la que es para piel mixta grasa. Esta tiene un costo de 125 pesos, hay también varios tonos. También de la marca Revlon tienen esta otra presentación, que ahorita el libro las va a bajar. Esta es la que tiene la tapita roja. Esta también tiene un costo de 125 pesos, ahí ustedes pueden ver. Hasta donde se estaba más indicada para personas ya mayores. También tienen de la marca Almay esta presentación. Esta tiene un costo de 85 pesos. Ahí ustedes pueden ver la variedad de productos. Esta de Almay ya se las había mostrado ahorita. La de tornillo también, esta cuesta 120, creo que sí les mencioné. También aquí tienen este, que es un primer, es súper súper famoso, tiene un costo de 170 pesos y este es muy bueno para disimular los poros dilatados. También ahí están estos delineadores en tonos cafés. Por acá está la base, que es la Photo Ready, esta tiene un costo de 80 pesos, hay bastantes, bastantes. De esta ustedes cuéntenme si ya la probaron, qué tal sale, si funciona bien y todo ese tipo de cosas. Porque yo nunca la compré cuando en su tiempo estuvo de moda. Otra que también estuvo muy de moda y que a varias les gustó es esta de Revlon, que es la que viene en crema. Esta tiene un costo de 100 pesos. También tienen estos body splash. Estos a mí me gustan mucho. En general los body a mí me gustan porque son más ligeritos, son más sutiles que un perfume convencional. Estos, como ya les mencioné, son de la marca Revlon y hay de distintos aromas. Este es el que acabamos de ver, el verde, que era de sandía. También está este morado, que es algo de flores. Estos están en 3 por 100 pesos. Por acá ustedes pueden ver las presentaciones, que se ven bastante bonitas, la verdad. Aquí abajo pueden ver este producto también. Este ya viene en una presentación distinta. Es una edición especial, es un aroma diferente. Este cuesta 40 pesos. Y también lociones tienen este tipo. También es de Revlon. Esta tiene un costo de 65 pesos. Y la parte trasera tiene un costo de 115 pesos, que es más grande. La que cuesta 65 pesos contiene 443 mililitros y la grande 887 mililitros. Ahora vamos a continuar con algunos otros productos que también son de cuidado personal, por así decirlo. Esta marca, ahorita el video se las enfoca para que ustedes sepan de qué se trata. Estoy viendo que tiene bastantes productos como geles de ducha, también hay body mist, hay exfoliantes, pero ahorita les digo, el video las está enfocando para que puedan ver de qué marca les estamos hablando. Y lo que puedo ver es que las presentaciones más grandes tienen un costo de 3 por 100 pesos. Creo que no todas tienen el precio, chicas, pero las más grandes están en 3 por 100 pesos. De la misma marca que les está mostrando ahorita el virus, también tienen este set que incluye una crema para manos y un body
pues para el cuerpo, como su nombre nos los indica. También está este mist, que vean lo bonito que está, tiene bastantes brillitos, tiene un costo de 4% y leí que tiene infusión de menta. También está esta otra crema de baño que tiene un costo de 4%. Los empaques están súper, súper lindos. Ahí ustedes pueden ver, los botecitos de hasta arriba son jabón para manos. El verde que vieron es de menta y el otro que es amarillo es de té refrescante de hierbas. Ahora sí, ya estamos viendo más body. Body mist. Esta es la presentación más grande, ustedes pueden ver. La más grande es de 400 mililitros, que es esta que estamos viendo por acá. Les decía que estos son jabones para manos. Este es el de menta y este es el té refrescante de hierbas. Continuamos ahora con esta misma marca. Se las voy a enfocar porque no sé si el virus lo hizo. Es esta que por acá pueden ver. Hay distintas líneas y ustedes se habrán dado cuenta. Por ejemplo, la línea de este producto es esta. Este es un exfoliante para el cuerpo. Contiene 250 mililitros y tiene un costo de 40 pesos, si no estoy mal. La presentación está súper bonita, la verdad es que está muy llamativa. También está este otro producto que es una crema corporal. Están estas cremitas para manos que vean el empaque, está súper bonito. Aquí está el de mandarina, por acá está el té, el que es de té de limón. Vean, los empaques me llaman mucho la atención. También está esta otra presentación, que esta es una loción corporal. De la misma marca tienen estas otras que también son cremas suavizantes para manos y cuerpo. Tienen un costo de 30 pesos. Les diría qué onda con el aroma, pero todos los productos están sellados. Y pues no se pueden destapar. Hay varios aromas. También hay algunos sets. Por acá también está esta crema de manos que les digo, los empaques me llaman muchísimo, muchísimo la atención. La verdad es que son muy vistosos los empaques. Más lociones corporales como las que les acabo de mostrar hace un momento. Estas cuestan 30 pesos. Ahorita están viendo una línea de shampoos. Estos están en 4 por 100 pesos y ya habrán visto que hay distintos aromas. Nos dice que tiene extractos naturales de frutas. Este es de coco, veo otro que es de kiwi. Espero que me escuchen bien porque ahorita estoy a una distancia bastante, bastante considerable. También tienen otras fragancias corporales que están en 4%, que son las que ahorita les está pasando el virus. Les digo, los empaques están bastante lindos. Ahora están estos sets que vean. Creo que para un detalle, para un regalo, están muy bonitos. Trae varios productos, trae su loción, su gel corporal, su cremita. Vean, este es el shampoo que les había comentado. Estos están en 4 por 100 pesos. Y este sí lo pude oler, huele bastante rico. Los sets que tienen son estos que incluyen gel de ducha, exfoliante corporal y crema corporal. Tiene un costo de 75 pesos y está de buen tamaño. Les digo que para dar un detalle, un regalito, está bastante bien. También está este otro que tiene un costo de 75 pesos. Este viene en una bolsita de plástico. Y por acá podemos ver que hay tintes también, pero ahorita les voy a mostrar más productos que son para el cabello. Ahora les voy a mostrar algunos productos que son cremas. Hay de distintas marcas, hay de la marca Nivea, hay también de Eucerin. Aquí ustedes pueden ver esta que tiene un costo de 80 pesos, que nos dice que es un reparador profesional, una crema humectante, hidratante. También está esta de Nivea, que es reafirmante por lo que puedo ver. Está esta otra que nos dice que es una duración de 48 horas. Está esta que es de Cocoa, aclarante natural de Nivea también. Aquí ustedes pueden checar. Está este producto que hace tiempo estuvo muy de moda, incluso lo estaban utilizando como primer varias de las chicas. Más cremitas, aquí está la línea para caballeros también de Nivea. Las cremas tradicionales de la misma marca Nivea. También está la línea para bebé que es de esta marca Aquaphor Baby. Aquí está este producto que es un shampoo y limpiador gentil.
Está por aquí este otro de Eucerin. Está también este, que es shampoo y limpiador en presentación más grande. Cremita de la marca Eucerin. Es un calmante. También van a poder encontrar estas toallitas que son para bebé, pero ya sabemos que las podemos utilizar nosotros como desmaquillantes. Tienen 80 toallitas, el empaque está súper bonito y cuestan 15 pesos. A mí me gusta esta, hasta así como que para cuando hago swatches. Y ahora para terminar les vamos a mostrar una sección de la tienda en donde tienen productos profesionales que son para el cabello. De estos productos, de hecho, también ya les hicimos un video, se los voy a dejar sugerido en la parte de arriba. Los productos son los mismos. Ahorita los van a ir así como que enfocando en los precios para que ustedes puedan checar cuánto cuestan actualmente en esta tienda. Pero les digo, ya la información de cada uno de estos productos está en un video anterior, el cual les voy a dejar sugerido. Aquí van a poder encontrar muchísima variedad. Van a encontrar spray para el cabello, van a encontrar shampoos, van a encontrar tintes, también van a encontrar decolorantes, cremas, ceras, tratamientos intensivos para el cabello, ceras para hombres, productos para niños también para el cabello.
pues bueno, chicas, yo sé que este video seguramente fue eterno. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Se las voy a dejar en la parte de abajo. Si aún no te suscribes al canal, te invito a suscribirte súper rápido, fácil y gratis. Únicamente tienes que ir a mi foto que está de este lado, darle clic y es todo. Y si no has visto videos anteriores, por favor, ve a verlos. Te voy a dejar un par de este lado. Ahora sí, me voy porque ya me ando quedando sin voz. Me despido, les dejo un abrazote y un beso y nos vemos muy, muy pronto. Bye.